when you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get.
Qué onda, raza? Buenas noches a todos, gracias por estarnos sintonizando esta nochecita de ¿qué estamos? Martes. Martes, solo tuvimos un encuentro. Muchísimas gracias por estar acompañándonos a la raza que llegue ahorita. Está complicado el horario, está complicado todo, es martes, 10 de la noche. Pero bueno, así pactaron los equipos, señores, ni modo. Y martes es un buen día para la transmisión, hay que decirlo, ¿eh? Pero aprovecho para saludar a mi compañero Mechanic Man. ¿Cómo estás, Meca? Saludos, saludos. ¿Meca? Uy, se fue. Bueno, se fue, Meca, ya se le fue la luz. Saludamos a Mosquito. ¿Qué onda, Mosquito? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo estamos? Gracias a la gente que está en la transmisión. Y nada, contentos de compartir otra noche más con ustedes. A ver qué. Vamos a ver si tenemos una noche de madrazos o no. Sí, seguramente se pondrá bueno este cotorreo. Pinta, pinta para ser bastante bueno el campeón de Silver Bracket, Bounty Hunters, contra Extreme Rush, que no ha tenido un buen inicio de torneo por situación de reglas. Extreme Rush, la verdad, no la está pasando bien con la situación de las reglas. Esperemos que esa malaria se acabe esta noche, Virgil. Sí, definitivamente Bounty Hunter no ha sido un buen inicio de liga. Esperemos que vaya mejorando. Bueno, hoy se encuentra también con un rival muy fuerte, uno de los rivales favoritos en esta liga desde que Extreme Rush ha traído bastante empuje. Bounty Hunter, bueno, pues está enfrentando ahora a la Liga Gold. Y definitivamente empezó un poquito mal. Esperemos que vaya mejorando, vaya empujando. Porque sí, está en los últimos lugares, me parece, Bounty Hunter. Sí, no, no, no ha sumado nada. Extreme Rush me parece que tiene una y una perdida. Pero pues sí, esperemos que les vaya bien a estos dos equipos y que alguno ya termine con la mala racha que han estado trayendo. No es cosa grave, es nada más dos jornadas. Estamos en jornada 3 en este momento. Y bueno, aprovechamos para saludar a toda la banda que está por aquí. Ya está por aquí Deadpool. ¿Qué onda, Deadpool? Saludoso. El saludoso no estará disponible esta noche porque, señor Mechanic Man, se nos acaba de quedar sin energía eléctrica. Le tocó el cortón. Creo que hay huracán, ¿no, Virgil? Sí, estaba leyendo eso de que hay un huracán por la zona norte del país. Entonces, pues sí, definitivamente creo que ya pasó, pero sin embargo, pues ya saben que todo lo que viene detrás de él, bueno, son tormentas y tormentas A ver, por ahí me estaba diciendo Deadpool que él estaba a la vuelta. Por el llegue Meca, a ver si puede entrar él, estar completo. Correcto, pues tan pronto nos confirme que no va a entrar, pues que entre Deadpool y ya nos la aventamos, no pasa nada. Estoy haciendo mi anotación aquí en mi papelito para llevar el control del encuentro, señores. Arriba las Chivas, dice Esteban Yael. Pues arriba, ¿a qué equipo le vas, Virgil? ¿O no te gusta el fútbol? Por cuestiones familiares al Cruz Azul, pero en fin, en sí yo no soy fan de ningún equipo, bueno, de fútbol en general. Pero tu casa, o sea, siempre creciste con el Cruz Azul. Sí. Ok. Fíjate, mi abuela es fan del Cruz Azul, pero fan, güey. O sea, mi abuela tiene 86 años y ve los partidos y brinca, grita. O sea, es un show. Es un show más ver a mi Me abuela imagino, me imagino. cómo vive el fútbol. Que sí, te lo juro, lo disfruta bastante. Y pues está chido, o sea, al final pues nos juntamos, vemos el partido y pues se pone cotorro ese asunto. ¿Qué onda, te iba a decir, ¿qué onda, Mosquito? ¿Tú a qué equipo de fútbol le vas? ¿Te gusta el... Ya, sí, fútbol en realidad soy. El otro cuadro Ok. grande es Nacional, pero soy simpatizante de Peñarol. Lo que sí me gusta mucho, que ahí me pongo rabioso, me pongo en modo diablo, en modo bestia, es cuando Okay. juega en la selección. Pero Okay. en sí, como quien dice, lo que no es selecciones no me llama mucho.
Ok, no, pues sí, definitivamente. Y aparte, muy buena selección la uruguaya, ¿no? Traen gran equipo. Suárez en la delantera. Yo no soy muy fan del fútbol, pero pues evidentemente uno sabe reconocer a los buenos jugadores. Y sí, definitivamente, para tener 3 millones de habitantes, sí tienen harto nivel en el fútbol, hay que decirlo, en cuestión de selección. Y tenían un delantero de greña larga. ¿Cómo se llama? ¿Todavía sigue jugando? ¿Cuál Un delantero de cabello largo. Jugaban en Ah, París. Cavani. Edison Cavani, Cavani, sí. es buenísimo ese cuate. O sea, no es tan famoso, o sea, como tantos reflectores como otros jugadores, pero es muy bueno ese Cavani. Bastante, bastante bueno. Se escucha un poco lagueado, nos están diciendo, Vergil. ¿Nos estamos cortando? No, bueno, yo hasta ahorita no he agarrado el canal. A lo mejor y es lo del grupo. A veces se laguea el grupo. A lo mejor si nada más es el puro audio, posiblemente es eso de que desde el día de ayer hemos tenido problemas con el audio del grupo. Pero esperemos que no dé Okay. tanta lata como ayer. Okay. Nos están diciendo 10 minutos. 10 minutos que ya pasaron. Ah, que ya pasaron 10 minutos, es lo que nos están diciendo. Ya estamos entrando. Yo sé que su tiempo es valioso. Ya estamos entrando. Ya estamos entrando, están los 11 jugadores, están listos ya para arrancar la partida. En un momento arrancará el servidor. Les recordamos que tendrán que ser servidores dedicados porque Extreme Rush es colombiano, me parece. Entonces, en breve estaremos arrancando con este encuentro, señores. Gracias a Cendrex, que se acaba de convertir en seguidor. Muchísimas gracias. Si se escucha lagueado, me salgo del grupo, Vergil. ¿Cómo ves? ¿O crees No, que yo no te sea escucho solución? bien. Ah, ok. Sí, si tú me escuchas bien, la gente me debe de escuchar bien. Y de hecho, a Mosquito también lo escucho bien. Entonces, bueno, ya lo estaremos resolviendo, señores. Arrancaremos en unos minutitos, 10 y 10 en este momento. Estamos ultimando detalles para arrancar el encuentro. Bastante interesante, recordándoles que empezamos. ¿Se escucha bien? Díganle a Mosquito que ya les ganamos la sub-17. Que les ganamos la sub-17, Mosquito. ¿A poco eso es cierto? La verdad que ni idea. La verdad que yo estoy totalmente despegado del fútbol, a no ser cuando juega la selección mayor. Mayor, Lo que es okay. sub-17, sub-20, todo eso, no tengo ni idea. Agarraré algún partido de rebote a veces, pero no. No, lo mío es la selección mayor nomás. Correcto, correcto. Bueno, a falta de Meca, el primer encuentro Mosquito, nos iremos con una proporción 2-1. Te explico ahorita en vivo Bien. cómo es este cotorreo. Te voy a hablar yo, te voy a pasar la voz a ti, me la regresas, te la paso otra vez a ti y luego nos vamos con Vergil. ¿Sale? Excelente. O sea, tú nada más déjate llevar en el momento que te pases la voz, porque te la voy a Fluya. pasar más seguido. Eso, que fluya, exacto. Tú suavecito, tranquilo y va a fluir esto. Ahorita sí se escucha bien. Gracias, Boica. Gracias, gracias por avisarnos que ya se escucha bien. Luigi, ¿cómo estás, Luigi? Qué bueno que regresaste, brother. Ayer te convertiste en seguidor, me parece. Se escucha bien, mis grandes comentaristas. Saludos y buenas noches. No, grande tú por estar aquí, brother. Miren el WhatsApp, dice por ahí Deadpool. Ya Ahorita lo lo chequé. checamos, Deadpool. Ah, Sí, ok. nada Ya más lo es de checo, ya lo que no checo. lo está cargando bien la. Ok. Ven que hace rato. No me Hace están rato. presentando. Yo los estoy esperando y nadie me presenta, así que no voy a hablar. ¿Qué onda, Deadpool? ¿Cómo estás? No sabía que habías entrado, brother. Te lo juro que no me di cuenta. No sabía que habías entrado. Pero buenas noches, Deadpool. Qué bueno tenerte por aquí. Buenas Vamos a arrancar noches. con el encuentro. Buenas noches, Wallace, Virgil, Meca, que lamentablemente está teniendo problemas técnicos, y buenas noches, Wallace. Hoy tenemos un gran partido. Hoy todo lo que se va a decir va a estar bien. Esperemos que sí. Esperemos que salga, que fluya, que todo salga bien. Iniciaremos en Petrograd, gran mapa para Punto Caliente. Interesante el inicio. Vamos a ver qué tal nos va por allá. Y muchas gracias a toda la raza que está compartiendo, que le está gustando este cotorreo. Nos pueden compartir en sus historias de Instagram, raza. Eso nos ayuda también un montón. Nos pueden compartir en sus redes sociales.
Y pues también nos ayuda mucho más. Arranca el encuentro, señores. Lado izquierdo, superior. Veremos de azul a los señores de Bounty Hunters. Lado derecho, superior. De color rojo, veremos a Extreme Rush. Se están metiendo en este momento directo a la zona, el primer punto caliente. Que según lo que yo investigué, la zona se llama P1. Es el primer punto donde, donde se empiezan a desatar los fregadazos. P1. Ahí corríjanme. Sí, ahí muy bien, los señores están aguantando muy bien. Steam Rush está sacándole ventaja, 50 puntos de diferencia a los señores de Bounty Hunter. Las zonas pues se siguen moviendo, siguen cambiando. Bueno, Steam Rush adelantando, ¿eh? Aunque Bounty Hunter ya en los últimos segundos prefiere ya no pelearlos, ya no prefiere meterse ahí a rescatar esos últimos segundos. Prefieren irse a la siguiente zona, pero solamente capturan entre lo que llega al rival, porque después de ahí los tumban y para que saquen al rival está cañón. Parece que prácticamente la mayoría de puntos se los lleva Steel Rush, que están haciendo un buen trabajo.
Tenemos dos jugadores de Extreme Rush que recién llevan 20 bajas hechas y 10 veces lo habían bajado. Están haciendo muy buena rotación. Ya están cerca de los 190 puntos. Están muy cerca de ganar. Solo le falta un empujoncito y que Bounty Hunter se ponga las pilas. Si no, se les va a ir el partido también. Correcto, correcto. Soy el único que solo escucha a Vergil y el juego, nos están diciendo. No se escuchan los demás comentaristas, no nos estamos escuchando. Vergil parece que tenemos problemas. Prácticamente todo lo que dijimos esta ronda, creo que nadie se enteró. Pero bueno, vamos a estar checando eso. No se escuchan los demás. Sí, sí, me están confirmando. Es una fit pintada de rojo en este momento. Vergil, ¿ya entramos el audio? Pues se supone que sí, a mí me marca que sí se escuchan. Solamente hay veces en las que sí te quedan sin audio porque corta el grupo. Pero ahorita van dos veces que lo voy detectando. Pero no sé, a ver si van hablando. No, sí, te detecta la voz. Uno, dos, sí. Qué raro. A ver, hola. Correcto. A ver, voy a escuchar, dejo los micrófonos contigo, Deadpool. Sigue con el punto. Bien, perfecto. Acaban de ganar Extreme Rush el primer punto de este mapa. 250 a 55 el Extreme Rush le acaba de ganar. La verdad, demoledor desde que empezó hasta que terminó. Se lo pasaron por arriba Extreme Rush. No va a tener que seguir jugando así, sino Bounty Hunter se va a ir a los tres mapas. No va a llegar a un cuarto mapa. Para mí, en este momento, si vamos a elegir el MVP, que son varios los jugadores que podrían estar rankeando el MVP, Lara, si bien tiene 26 muertes y lo bajaron 12 veces, tiene 3 defensas, para mí podría ser el MVP. Solo tuvo 57 segundos dentro del punto. No sé qué pensás vos, Mosquito. También puede ser, es una posibilidad, por la cantidad de bajas que hizo y el tiempo que estuvo dentro del punto, tiene un buen balance, me parece. Sí, voy también por Lana. Correcto, señores, ya estamos de regreso. ¿Tú qué opinas, Vergil? Perdón que los interrumpa. ¿Tú qué opinas, Vergil? Sí, definitivamente igual Lana mantiene 26 bajas, fue el señor que más hizo, defendió 3 veces, solamente estuvo 57 segundos, pero en base al modo de juego, al tipo de juego que tiene Stream Room, que solamente se queda una ancla en la zona y los demás cubren la zona, pues aquí lo que más importa es qué tanto cubrieron a ese único jugador que se queda en la zona. Entonces, obviamente Lana le lleva el MVP para mí en este. Correcto, correcto. Pues en decisión unánime nos vamos con Lana Rhodes para MVP de punto caliente. Ya nos están diciendo que se escucha ya todo bien. Nos espantaron duro, raza. Estamos teniendo broncas. Yo creo que por la situación de que nuestros compañeros son de Uruguay y esta onda, esta distancia hace que de repente fallen este tipo de cotorreos. Pero bueno, ya estamos de regreso, raza, y muchas gracias a Alex Cool. Es más, que le dé la bienvenida a Deadpool. ¿Me sacaste mejor el saludo? ¿Qué pasó? No. Voy a hacer como Meca, me voy. Voy a hacer como Meca y me voy. Saludo, máquina asesina. Por favor. Alex, por favor. Así como hicieron los demás, compartilo, seguinos, escuchanos, querenos, amanos, todo eso. Por eso estás en la SBL. Es correcto, señores. Esas voces son impresionantes. Deadpool, Mosquito, Wallace, mis comentaristas favoritos. Qué bueno que te esté gustando, brother. Entonces le voy a hacer igual. Corazoncito para Deadpool, Luis. No me puso a mí, ya me voy. Qué ahí genio. Nos vemos. Cierro el changarro, a ver cómo le hacen. Está bien, Berry. Ver si se nos va a poner triste, por favor. Nah, yo soy más cosa de producción que vos, señores. Es que no hay bronca. Mientras que sigan vendiendo estos muchachos, miren, yo me voy por bien servido. Es el tema, señores. Y qué bueno que les esté gustando el trabajo. Le estamos echando muchas ganas. Es apenas jornada 3. Queda muchísimo torneo, todavía muchísima liga por delante. Así que síganos. Esta semana sufrió hartos cambios la tabla general, tanto de Silver como de Gold. Ya por ahí, me parece que Zesty Gaming ya se está perfilando perfectamente. Estaba Agnix en primer lugar. Ya los bajaron con la derrota de ayer para Agnix. Y está bastante bueno, señores. Bastante bueno. Estamos esperando a que se unan en este momento los dos equipos
Parece que solo hay tres jugadores por parte de... Me parece que todos son de Extreme Rush. Faltan los de Bounty Hunters. Vamos a ver si se empiezan a unir en breve, señores. Estamos esperando a que se empiecen a unir. Hacemos un poquito de tiempo en lo que esto empieza. Y bueno, vamos preguntándole a mis compañeros, ¿qué opinas de la liga, Mosquito? ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Y la verdad que muy muy bueno, me parece muy buena organización, para mí, tanto como comentarista como jugador, es la primera vez que participo en una liga y cabe destacar la gran actuación y la buena organización que hay. Por ahora bien, no hemos tenido mucha suerte jugando en la SBL Central con Boinas Verdes por el tema del ping, pero bueno, eso es algo que vamos a ver si se soluciona en la Liga Sur, que van a estar nuestros compañeros, obviamente nosotros no, porque vamos a estar comentando, pero vamos a ver cómo les va con el tema del ping y si pueden hacer algún puntito. Es correcto, ojalá que sí, ojalá que sí. Sí. que sí se empiecen a mover, señores. Ahí estamos viendo la tabla general. Hay un minuto de retraso, igual Iberi para este momento ya la quitó, pero ahí estamos viendo la tabla general, señores, de Gold. Así es como se están moviendo. En los tres primeros está Agnix, Zesty, Nightmare y Panic en cuarto lugar, que también y Panic está jugando muy bien. Y a partir del quinto, muy buenos equipos también. Del quinto hasta el octavo, te puedo decir, Wiseford, está Six, está Justice y Z1 por ahí. Falta también Nord. Hay muy buenos equipos en Gold, ¿eh? Al que le vayas, pero los tres primeros, maquinones, vaya. Bueno, no, no los tres, los cuatro primeros me parecen unos equipos bastante, bastante buenos y los otros están en ese estira y afloja. Yo siento que el tema de Extreme Rush ha sido más una situación de reglas que una situación de falta de nivel o organización. Bueno, sí, organización, si se les fue una regla es organización, definitivamente. Pero es un equipo con muchísima calidad, ¿eh? Que fácilmente podría estar entre los cuatro mejores, pero ha tenido ahí una malaria bastante interesante. Deadpool que los tiene ahorita en el décimo lugar por malas decisiones, ¿eh? Exactamente, están décimos. Si mal no recuerdo, el primer partido tuvieron un tema con las balas de 10 milímetros, que se podía, que no se podía. Tuvieron un tema en el segundo partido, también tuvieron un tema de conexión, si mal no recuerdo. Todos los partidos han tenido algún tipo de problema, pero lo han sabido sobrellevar. Ahora, para ustedes, ¿quién va a ser el campeón de Gold? Yo ya tengo mi candidato, a ver si todos coincidimos en lo mismo. Pero nos vamos a jugar, buscar y destruir Ramaz ahora. No, no nos descuidemos de eso. Pero, a Es ver, correcto. ¿quién va a ser el ganador de Gold? Yo no veo la Deadpool Army ahí. Me está faltando un equipo. Estamos viendo ahorita a la tabla de Silver, es lo que está en pantalla, señores. Está al revés la tabla de Silver, ¿no? Está al revés. Me Sí, parece que parece está al que sí. revés. Parece que empezamos de 10 para abajo. De 10 es el primero, ¿no? No, 11, perdón. Clan Nenes y Boinas Verdes no se han enfrentado todavía. Ese va a ser un lindo partido. Va a sacar chispas, ¿eh? Va a sacar chispas ese partido definitivamente. Saber quién es el campeón en este momento definitivamente está complicadísimo, tener un favorito en jornada 3. Lo que sí te puedo decir, Deadpool, es que el que le gane a Zesty prácticamente Tal cual. se está enfilando para ser el número 1. Aquí el tema de la liga es que, y la presión para Zesty, es que cada semana, cada jornada les estarán jugando como si fuera una final, porque es el número 1. Todo mundo quiere tener la cabeza en su vitrina del número 1. Entonces, es muchísima presión. ¿Qué pasó, Virgil? En acerca de eso sí, pero fíjate que también quedan muy pocos equipos que tengan esa oportunidad, porque hasta ahorita Zesty no ha perdido ninguno. Entonces yo siento que por ahí ya se enfrentó contra rivales muy fuertes que eran los que pensábamos que en algún momento los iban a desbancar y no pudieron. Por ahí Agnis era el que estaba como campeón de líder en esta jornada 2 y ya les ganaron. Entonces de atrás viene iPanic y Nightmare, que son los que posiblemente si alguno de ellos dos les gana, se van de filo, perder ningún encuentro, posiblemente así puedan tumbar porque Zesty está que no, bueno, imparable los señores. Entonces tendrían que ser uno de esos equipos que no han perdido hasta ahorita ningún encuentro, ganarles y seguir con esa racha, seguir con la racha, porque si no, no veo otra forma de que le puedan ganar a Zesty, ¿eh? Es correcto, y a pesar de que es jornada 3,
Pues sí, la verdad es que el campeón está pegando ostiones, o sea, tiene la libra, y ha pegado bastante bien y se merendó esta semana en jornada 3, se merendó nada más y nada menos que a Agnix, que venía jugando como los mismísimos dioses del Call of Duty. Señores, arrancamos con la primera ronda de buscar y destruir. Lado izquierdo superior de color azul veremos a Bounty Hunters, lado derecho superior de color rojo tendremos a los señores de Extreme Rouge. Vamos a ver qué propone por ahí Spotnik, que está tratando de moverse hacia Alpha, empezar a hacer un poquito de ruido. Sus compañeros están detenidos en este momento. Se le da bastante bien a Bounty Hunters el buscar y destruir, ¿eh? Aquí es donde los vi hemos visto brillar. Spotnik está entrando hacia Alpha, ya la está colocando rápidamente, se durmió prácticamente. Extreme Rush tendrá que moverse, tendrá que moverse, tendrá que ir a Alpha. Empieza el movimiento, 40 segundos de reloj. Buena jugada de Spotnik en la defensa, buena jugada de Tuco reventando a Cendrex, Bootsy reventando a Gangster. Empieza el intercambio, se empiezan a mover las cadenas, señores. Spotnik prácticamente tratando de aguantar en construcción. Qué buena baja de Spotnik, sigue reventando Spotnik, ¿eh? Plantó y sigue reventando, sigue dando cátedra. Me parece que se la van a llevar en este momento dos jugadores en pie por parte de los dos equipos. Solo queda Style del lado de Extreme Rouge. Qué buena jugada de Style, ya se metió. Sin embargo, Spotnik, me parece que fue Spotnik el último que terminó reventando a Style. Vamos a comprobarlo. Qué bien juega Bounty Hunters en buscar y destruir, ¿eh? Qué bien juega Bounty Hunters en buscar y Muy destruir. bien. Mosquito, ¿qué opinas de esta primera ronda? Gana Bounty Hunters. Yo te hago una consulta. Bounty, ¿este es el mismo Bounty Hunter que jugó el punto caliente pasado? Porque la verdad que nada que ver. Nada que ver, mucho más organizado. Me asustó un poco el hecho de que Spodnik se haya ido adelante a plantar y los compañeros de equipo, al menos uno, no haya ido con él. Pero muy buena actuación de Spodnik. Plantando, aguantando y bueno, logrando el primer punto. La verdad, impresionante. Nada que ver con el mapa anterior. Es correcto, se le da muy bien a buscar y destruir a los señores de Bounty Hunters, ¿eh? Aquí son reyes, ya se metieron a construcción los señores de Extreme Rouge, están tratando de ir a Alpha, se están moviendo las cadenas en este momento. Vamos a ver qué consigue. Por escaleras está Gangster tratando de reventar. Vamos a ver, está defendiendo a su compañero, es prácticamente la escolta de su colega, ya lo reventaron. Buena jugada de Spotnik, sin embargo, Gangster revienta a Spotnik y por ahí Cleris reventando a Woodsy. Hay un jugador en pie que es Byro. En este momento contra tres en pie por parte de Extreme Rush. Complicado el tema. 30 segundos, 25 segundos en el reloj. Contra tres jugadores. Tendrá que hacerla de mágico. Ya lo están esperando en la construcción. Está la gente en escaleras. Vamos a ver qué consigue. Byro la está pensando muchísimo. Lo está aguantando. Fíjense ahí. Sin respirar prácticamente. Ya les cayó. Buena jugada. Sin embargo, lo escucharon. Reventadex, señores. Esto se empata. Extreme Rush gana la segunda, Deadpool. Exactamente, 1-1 en el marcador. Recién vimos una muy buena rotación de la parte de Bounty Hunters. La verdad, esperaba un poco más de ellos. Están yendo siempre a B los dos equipos. Perdón, están yendo siempre a A en vez de ir a buscar una B. La rotación de Spotnik no me gustó mucho. A ver, él como jugador se fue todo por un lado y el resto del equipo como que no lo estaba siguiendo. Y tenemos dos saludos a Don Pilón, gracias Máquina Asesina, y el Pies también, Máquina Asesina, gracias por seguirnos en el canal de la SBL. Muchísimas gracias, raza, por estar siguiendo este canal. Es para ustedes, disfrútenlo. En este momento, señores, ya reventó Extreme Rush a Cendrex y a Tekka en manos de Clary y de Lana Rhodes. Vamos a ver qué consigue. En este momento está Spotnik en L. Vamos, se está asomando. Uy, qué buen rusheo, ¿no? Qué buen rusheo y qué buena doble de Spotnik, ¿eh? Él respondió bastante bien. Yo creí que lo iban a reventar. En este momento está contra dos jugadores. Complicado el tema. La pierden. Buena jugada por ahí de Spotnik. No le va a alcanzar para más, lo estaban esperando, ya sabían dónde estaba prácticamente en el momento que se asomó, se lo merendaron, sabroso. La tercera también es para Extreme Rush en este momento, Virgil. Sí, ahí los señores de Extreme Rush nuevamente se apuntan para arriba, los señores. Ahí un dato curioso, definitivamente Bounty Hunter hasta ahorita ha demostrado tener buen juego en buscar y destruir. La semana pasada peleó contra los señores de Six, que también los señores de Six en buscar y destruir, que diga, perdón, en punto caliente, dominio. Les fue muy mal a Bounty, ¿eh? Se los llevaron de calle a los señores de Bounty, pero en buscar y destruir fue la buena para Bounty Hunter, fue el punto que les quitó a los señores de Six. Entonces,
Tienen buen juego en Buscar y Destruir. Esperemos que en esta ocasión nuevamente lo hagan, porque si no, o por lo menos que el Uf. dominio mejoren bastante las cifras para ellos. Es correcto, buena jugada. Buena jugada por parte de Senders, que tenía ese silencio. ¿Cómo se llama, compañero? ¿Silencio Silencio malditos? mortal. Silencio mortal se Silencio llama. mortal, es correcto. Tenía silencio mortal, se movió bastante bien. Les ganó ahí reventando en pasillo. Y en este momento están dos jugadores contra uno. Dos por parte de Bounty Hunters, que es Zendrex y Tekka, contra Lana Rhodes, que se está moviendo. Vamos a ver qué consigue. Está en la armería, está saliendo en este momento. Está buscando, lo están aguantando. Zendrex está de un lado, del otro lado está Tekka. Están tratando de aguantar todo lo que pueden. Ya lo reventó. Buena jugada por parte de Lana, que en este momento está uno contra uno, lo están esperando. ¡Uy! ¡Brinquito! ¡Jumpshot! Reventando, sabroso. ¡Qué buena jugada de Lana, eh! ¡Qué buena jugada de Lana! Le da la tercera, que es la cuarta ronda, en favor de Extreme Rush, pero la tercera, ganando y ganando bastante, bastante bien, Mosquito. La verdad que sí, Lana le está dando mucha lana y se está perfilando, me parece, para ser el MVP de este mapa también. Como estaban hablando de Silencio Mortal, está bueno destacar que esa es una de las ventajas, creo que más importantes en este modo de juego, y no tanto la caja de municiones o el trophy, sino Silencio Mortal. Es algo que marca la diferencia al momento de plantar o ir a defusear cuando estás solo. Que el trophy te puede dar una defensa bastante buena, ¿eh? Yo creo que está en el top, está Silencio Mortal y Trophy. Yo creo que es lo que se debe de estar usando, porque definitivamente te cambia totalmente la estrategia, esas dos mejoras. Ya están aguantando en este momento, señores, dos jugadores en pie por parte de Bounty Hunters, Extreme Rush con tres. Reventaron por allá a Gangster, sin embargo, ya se recuperó. Ya se recuperó, ya agarró aire y en este momento tendrán que moverse. Vamos a ver qué consiguen. No tiene bomba los señores de los señores de Bounty Hunters. Tiene que ir hasta allá Zendrex. Vamos a ver si la consiguen. En pasillo también se están moviendo. Ya reventaron a Byro, que no se enteró que Gangster lo estaba zoneando. Está Zendrex prácticamente solo y tiene el camino libre para Alpha, ¿eh? Ya lo vieron, ya lo vio Lana Rhodes. Va a ir a la construcción. Tendrá que cerrar esa puerta. Zendrex tiene, o cree tener tiempo suficiente para poder montarla. Sin embargo, Ya ya no estamos llega. viendo a Lana Rhodes que lo están aguantando. Ya no llega, es correcto. El tiempo ya se fue, señores. Ya se les No, acabó. Le sí le está da tiempo. plantando en este momento. Sí le da ¡Oh! tiempo. Sí le da tiempo, señores. 40 segundos. Se está volviendo loco. No te asomes. No te asomes. Aguanta tantito. Está solito. Está Lana Rhodes. Está Style. Está Gangster. Lo están aguantando con todos, ¿eh? Buen rusheo. Qué buena jugada de Zendrex. Empiezan a moverse las Están cadenas, quitando la señores. bomba, Pero ya están le están quitándola. desbuceando, no se entera, no se entera que se le No está se enteró. desbuceando, cero, y se le fue, le estaba haciendo de Dios. Zendrex hizo lo que pudo, hasta ahí llegó, señores, la quinta es para ellos. Deadpool se pone bueno el intercambio. Exactamente, vamos para la quinta partida. Casi le hace la anilla, casi se la defusa sin que se dé cuenta. Tiene que tener un poco más los ojos abiertos, porque si le vuelve a pasar esto, la van a pasar mal. Tienen que abrir los ojos a Bounty Hunter. Están perdiendo 4 a 1. Se les va a ir el mapa, el segundo mapa que se les va. Por favor, alerta roja para ellos. Es correcto, señores, se les están yendo las rondas en este momento. Tienen que ponerse serios. Juegan muy bien buscar y destruir los señores de Bounty Hunters. Vamos a ver si empiezan a moverse la situación a su favor. En este momento, los que les toca ofender es Extreme Rush. Se están moviendo hacia Alpha, parece que será Alpha. Buena jugada por parte de Byro. Una doble bastante buena que pone en ventaja en este momento a los señores de Bounty Hunter. Sin embargo, llega Gangster, revienta a Tekka, que estaba por ahí en P1 tratando de tirar de medias distancias. Ya me lo reventaron. Hay presencia en Alpha. Qué buena jugada por parte de Zendrex, reventando a Tuco. Está sabroso el intercambio. Y en el último piso está Gangster tratando de aguantar. Qué buena jugada de Gangster. Qué buena jugada de Gangster. En este momento hay 2-2, señores. Spotnik y Byro de un lado, Lana Rhodes y Gangster del otro. Vamos a ver qué consiguen. Está Spotnik, que se aventó un jugadón. Ya reventaron a Byro. Está Gangster contra Spotnik. Spotnik se echa para atrás, trata de aguantar. Complicado el tema. Ya en este momento estamos en 25 segundos en el reloj. Se está acabando el tiempo y hay una rotación totalmente por parte de Extreme Rush. Se fueron hacia Bravo. Estaban en Alpha y dijeron: ¿Sabes qué? No me interesa. Vámonos a Bravo. Vamos. Completamente la jugada.
Lo reventaron. Lo reventaron durísimo al señor Sputnik, que en este momento están llegando a la quinta. Virgil, quinta victoria. Sí, ahí los señores logran hacer el quinto punto. Les falta definir esto en esta ronda. Si no, ay, cuidado ahí con los señores de Bounty Hunter. Si no hacen algo en esta ronda, pues estarán yendo. Estarán yendo ya con la desventaja de dos mapas en contra. Pues dominio sería su salvación para mantenerse todavía. Es correcto, señores. Solo les quedaría dominio. Lo peor que les puede pasar en este momento a los señores de Extreme Rush es a irse a otra ronda más. Lo peor que le puede pasar a Bounty Hunters es perder prácticamente este mapa, y que es su fuerte, hay que decirlo, es su fuerte buscar y destruir. Sin embargo, Extreme Rush está pegando ostiones, reventando Gangster a Cendrex, Woody a Styles, por ahí una triple, de hecho, Clearir termina reventando a Gangster. Están 3 contra 2 en este momento, Mosquito. Así es, y me parece que Extreme Rush le está haciendo honor al nombre, ¿no? Están rusheando muy bien. Prácticamente ya lo tienen acorralado a Byro. Y bueno, me parece que este mapa se lo lleva la gente de... Exactamente. No queda nada más que decir. La premonición. Sí. Siempre tiene voz de profeta este mosquito, ¿eh? Este mosquito, fichaje del SBL. Impresionante, vaya. En el momento que habla, a veces ni lo dejan. Y sabes qué, ya perdieron en este momento los señores de Bounty Hunters. 2-0 en este momento. Vamos contigo, Deadpool. ¿Quién para ti es el MVP esta noche? Sputnik jugó muy bien, pero para mí vuelve a ser Lara. Lara es el MVP para mí. 12 bajas, 3 veces lo mataron, colocó una vez. La verdad, Lara... hubo ahí una actualización, perdón, Gans. Gans, el MVP. Sin duda. Ok, perfecto. ¿Tú qué opinas, Berger? ¿Por quién te vas? ¿Para quién es tu punto esta noche? Sí, Gantz, es cierto, Smonic se la rifó bastante bien. Fue un señor muy completo, pero pues el demás equipo no le estuvo ayudando. Vimos que quedaba Cendres, Smonic, ahí siempre eran los últimos que quedaban vivos, tratando de sacar las rondas, pero pues era casi imposible cuando te llegan 2, 3 señores al mismo tiempo. Gantz, sin embargo, pues haciendo muy buenas bajas, incluso colocando bomba todavía, fue de los que menos murió. Entonces, Gantz, efectivamente, MVP, bomba para mí. Es correcto, señores, pues ahí está el punto también, 2 para Gangster. Vamos a ver qué opina el señor Mosquito. ¿Tú por quién te vas, Mosquito? Mira, yo también me voy por Gangster. Pensé que Lana estaba perfilado como para ser el MVP, pero no sé qué le pasó, se quedó en el camino. Y con respecto a la gente de Bounty Hunters, sí, Sputnik me parece que es un buen jugador, pero le faltó compañía. Si hubieran tenido un poco más de apoyo del resto del equipo, quizás hubieran podido hacer algún punto más y dar vuelta a la partida. Pero mi punto es para Gangster. Correcto. Por ahí están flameando a los señores de Bounty Hunters. Échenle buena vibra, le está pasando mal Bounty Hunters. En el chat no terminen tampoco de mazapanear. Lo suficiente tienen con Extreme Rush enfrente como para seguirle, vaya. Dominación, señores, es lo que sigue. Y yo también en decisión dividida. Hoy que no está Mecha. Para mí que es Mecha el problema, me parece. Sí. Y que gracias al dios del Call of Duty, que no está el Mecha. No, no es cierto. ¿Yo? Pero bueno, estamos puntuando bastante bien, ¿eh? O sea, decisión unánime, señores. Es Gangster en buscar y destruir. Vamos a dominación. Vamos a ver qué tal se pone por allá. Posiblemente el último mapa de este encuentro, si Extreme Rush así lo decide. Difícil para el campeón de Silver, que no le está yendo bien, lleva 3, serían 3 jornadas sin ganar. Hay una sequía ya por parte de los señores de Bounty Hunters, y Extreme Rush, cuando se dedican a jugar, cuando no se meten en temas de reglas, ya ven qué bonito es esto. Están jugando bastante, bastante bien, señores. Y vamos con dominación. Es un modo de juego muy distinto, Mosquito. Yo creo que hay posibilidades de ver algo que puedan poner en la mesa, Bounty Hunters. Sí, totalmente. Son modos de juego totalmente distintos. Y vamos a ver cómo se desempeñan. Ya en los dos mapas anteriores,
Los vi un poco quedados y con poca, me dio la sensación de que hubo poca comunicación en el equipo, que eso es algo fundamental a la hora de competir. Así que vamos a ver si tienen suerte y ganan este mapa para poder ir a un cuarto mapa. Así que vamos a ver qué pasa. Es correcto, ya es tarde, ¿no? ¿Qué hora es allá en Uruguay, Deadpool? 12:44, es decir, la 1 menos cuarto de la mañana. Uf, casi la 1 de la mañana, híjole. Pero no Ya es importa, tardecillo. nosotros estamos acá, no importa dónde sea ni la hora que sea, nosotros estamos acá, como el chat que está poniendo F en el chat por los amigos. Les está lloviendo también a Bounty Hunters en el chat. No sean así, raza, no sean groseros. Hay días buenos y días malos. Extreme Rush es un equipo bastante bueno, hay que decirlo. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, tienes enfrente un duro, un equipo bastante bueno que no se ve reflejado en puntos, Vergil, pero la verdad es que Extreme Rush es un equipo muy bueno. Que en puntos no se ve por situación de reglas, pero en realidad podría fácilmente estar en el top 4 de la liga en este momento. Sí, por ahí, de hecho, en la primera jornada ganaron 3-2 ante Six. En la segunda jornada, pues pierden los señores por cuestión de reglamento. Hay algunas situaciones. Pero sí, definitivamente Street Rush es para que estuviera más arriba, estuviera batallando por los primeros lugares. Entonces, pues esperemos que ya con los cambios y los ajustes que hayan hecho, pues ya a partir de esta jornada ya sea una jornada muy buena para ellos. Y al parecer, pues les está yendo muy bien, ¿eh? No hay problema alguno hasta ahorita, más que Bounty Hunter, que definitivamente 3 jornadas y no ha podido puntuar. Esperemos que con esto vaya mejorando. Todavía hay tiempo para irse mejorando, porque recuerden que los últimos lugares van a quedar fuera de la liga para darle oportunidad a nuevos equipos. Es correcto, señores. Ya vimos del lado superior derecho, estamos viendo Extreme Rush. Lado izquierdo superior, veremos a Bounty Hunters. Hay presencia en Bravo por parte de los dos equipos. Buen intercambio. Sin embargo, también hay presencia por parte de Extreme Rush en Alpha. Están intentando un sandwichito del terror. Lo van a conseguir. Buenos tiros de medias distancias por parte de Tuco, que está reventando. Se está metiendo hacia Bravo, pavimentando prácticamente el camino. Una feed pintada de rojo. Extreme Rush también en dominación juegan bastante bien. Y el rusheo de Extreme Rush es marca registrada de ellos, Mosquito. Es cierto, es cierto. Y como te dije hace un rato, son dignos del nombre que tienen. Están demostrando un muy buen desempeño en los últimos dos mapas y en este dominio están dominando realmente. Aunque recién arrancó la partida, todavía hay posibilidad para la gente de Bounty Hunter. Tienen que ponerse las pilas, ser un poco más cautelosos a la hora de rushear. Y bueno, quizás no pelearse por el punto B, ir a jugar a las dos puntas, A y C, y dejar B para no tener un enfrentamiento. Es correcto, y en este momento Tricap, cuidado que se nos viene Tricap por parte de Extreme Rush. Prácticamente hay presencia de Extreme Rush por todo el mapa. Están en Charlie, están en Bravo, en Alpha no están, no hay necesidad. Hay una línea defensiva cruzando de Charlie hacia Bravo, aguantando una feed. Qué buena jugada de Lana, ya no pudo contra Woodsy, pero estuvo bastante, bastante bueno. Está el revienta Teca, Clary revienta a Woodsy, y bastante bueno. Otro Tricap le están haciendo en este momento Spawn Trap a los señores de Bounty Hunters. Los están aguantando. No van a mover el spawn. En este momento ya reventaron lado derecho. Se van directo hacia Bravo. Están en mina en este momento. Tuco está tratando de aguantar. Qué buena media por parte de Tuco. Ya me lo reventaron. Está rojísimo. Tuco aguantando. Llega Lana Rhodes y una triple. Bastante buena. Impresionante lo de Lana Rhodes, ¿eh? Quiere un MVP esta noche, Deadpool. Exactamente, hoy vamos a tener MVP. El primer tri-tri-tri-tri-cap lo tuvimos de 5 segundos. El segundo de 10. ¿Y ahora qué lo vamos a tener? ¿20 segundos? ¿30 segundos? Está en la alerta Media roja, hora, ¿eh? literal. Literal, Bounty Hunter. Se tiene que poner las pilas ya. No sé qué le está pasando, si están desconcentrados, si le atacó el huracán, si tuvieron problema de paperas, no sé. No sé qué le está pasando, pero se tiene que poner las pilas ya. Si no, se les va el mapa, se les va el partido, se les va la MP5 y se les va todo. Es correcto, señores, aguantándolos en la parte de atrás de Charlie. Ahí los tienen prácticamente jugando al tiro al blanco. Los señores de Extreme Rush dominando completamente el spawn. Y una feed pintada de rojo los están su haciendo sufrir bastante. Bastante esa jugada que les están haciendo prácticamente.
Está sabroso. Es muy difícil en este momento para Bounty Hunters, pero creo que esto les está dejando muchísima enseñanza, ¿eh? Muchísima enseñanza, porque realmente está siendo un maestro Extreme Rush en este momento en cuestión estratégica, Vergil. Sí, ahí los señores de Extreme Rush están manejando muy bien los puntos, esas triples capturas, el tiempo que las mantuvieron. Ah, bueno, ahí sin duda los señores pues le están sacando bastante, son 90 puntos de diferencia, es una ventaja enorme, y si siguen de esa manera, la segunda ronda no va a ser suficiente para darle la vuelta a la situación. Es correcto, bastante, bastante bueno lo que está haciendo en este momento los señores de Extreme Rush. Tienen Alpha, tienen Bravo, ya se echaron un poquito para atrás, ya no están haciendo el trica, pero siguen con la doble captura, siguen cosechando, siguen sumando, quedan 15 segundos en el reloj, no va a alcanzar para más, y un tema muy complicado para los señores de Bounty Hunters, que en el segundo round está complicado el tema. Vamos a ver qué pasa. Igual unas tres desconexiones por parte de Extreme Rush, esto pueda venir a beneficiarnos. Ya veremos, señores, pero Extreme Rush ganando el primer round en este momento, Mosquito. Es correcto, sí. No les dieron un respiro la gente de Extreme Rush a Bounty Hunters. Recién a lo último pudieron empezar a salir un poco a flote, pero no les dio el tiempo, y llegamos a un punto intermedio con una gran diferencia de puntos. Así que bueno, vamos a ver si en esta segunda parte logran hacer, logran un milagro para poder llevarse este mapa. La veo complicada porque están demostrando jugar muy bien Extreme Rush. Es correcto. Un milagro lo que necesita en este momento Bounty Hunter. La captura fácil será en Charlie para Extreme Rush. La captura fácil será en Alpha para los señores de Bounty Hunters, los trancazos como siempre, el tema complicado en Bravo. Vamos a ver qué consiguen, ya se están metiendo en este momento, se fueron directo hacia Alpha los señores de Extreme Rush, quieren aplicar sandwichito, pero Bounty Hunter responde y se mete a Charlie. Están respondiendo Bounty Hunters, ¿eh? No tienen miedo, cuando menos valientes son, no bajan los brazos, siguen peleando, y esas son buenas noticias. No importa si estás perdiendo, estás ganando, hay que vender la cara. Hay que vender la derrota cara, y cuando menos Bounty Hunter lo está intentando en este momento. Ya se metieron a Alpha, están empezando a moverse las cadenas por allá. Sin embargo, Extreme Rush responde en Bravo y está bueno el intercambio. Exactamente, muy buen partido estamos viendo. Estamos viendo muy buenos rusheos, muy buenas rotaciones. Se los están mazapaneando Extreme Rush. Un saludo muy grande a Really Pip, máquina asesina. Gracias por seguirnos. Y si mal no lo veo, esto no sé si no llega a los 3 minutos faltando. No sé si llegan antes a ganarlo. Así te lo digo. Es complicado porque hay que jugarse, ¿no? El tiempo en el reloj. Pero pero en este momento está jugando muy bien. Esas fits pintadas de rojo, la verdad, Extreme Rush. Ya aliviánense tantito, ¿no? Denles chance a los chavos de agarrar un poquito de level, porque sí, de plano están muy acelerados, están yendo por el tricap, sin respeto, sin nada, ¿eh? Tienen Bravo, tienen Charlie en este momento, se están moviendo en Alpha, prácticamente Extreme Rush, no parece que hubiera 5 jugadores, parece que hay 35 en el campo de batalla, Vergil. Sí, ahí los señores de Extreme Rush, definitivamente, ahí es Pony, que es uno de los pocos señores de Bounty Hunter que... pues vemos participación y grande del señor. Ahorita vimos que estuvo defendiendo lo más que pudo en Alpha. Estuvo haciendo bajas nuevamente. Es el señor que está ahí. Ya tiene a uno, tiene el otro. Le ganan ahí. Quiso darse de topes con el filero y que se lo entierran a mi compa. Lástima, ahí Spony hablando bien de él. Y vean la maldición del caster sobre el Spony. Rasuradex a Spony. Que ha sido el jugador más interesante por parte de Bounty Hunters. Entre él y Zendrex, la verdad es que juegan bastante bien, pero sí, definitivamente necesitan estar todos en sintonía, y recordando que se están enfrentando un gran equipo, Extreme Rush es muy muy buen equipo, lo estamos viendo esta noche brillar como solo ellos pueden. Están con un tricap en este momento, por ahí pasa Style a recuperar Alpha, ya se metieron en Charlie, ya se metieron en Alpha, solo queda Teca. Buena jugada por parte de Lana Rhodes reventando a Teca. Está bastante bueno, bastante bueno. De un lado está Teca, del otro lado está Tuco. Complicado ahí el tema de los nombres, pero en este momento la doble captura, Mosquito, sigue pegando opciones de Extreme Rush. Así es, así es. En un momento, hace unos minutitos nomás,
Casi vemos un trick up de la gente de Bounty Hunter, que no sé qué pasó, se lo liquidaron al toque, no lo dejaron hacer el trick up y me parece que los está desmoralizando esto. Ya está casi que cantado el resultado de la partida, pero vamos a ver qué pasa. Un milagro a esta altura lo veo imposible, pero bueno. Sí, no los demos por muertos, porque no lo podemos hacer, pero la verdad es que está muy complicado el tema. Por ahí ya salió un sniper por parte de Sputnik, trata de esa manera, tratar de equilibrar esto, va a estar complicado. Tricap, otra vez Spawn Trap, está complicado, está muy complicado el tema, Deadpool. Exactamente, muy complicado el tema para Bounty Hunter. Darlo vuelta ahora, se tiene que haber cuatro desconexiones y que no se puedan conectar el último tiempo que puedan, hacer tricap y bueno, rezarle a todos los dioses que se reinicie el servidor y bueno, cosas que sabemos que no van a llegar a pasar. Lamentablemente jugaron muy bien, les tuve mucha fe a Bounty Hunter. No sé qué les pasó hoy, pero lo mejor que les puedo llegar a decir antes de que se termine estos 30 segundos, que no se desmoralicen cuando termine el partido. Frente en alto. Acá no pasó nada, perdimos un partido, no importa cómo, pero vamos arriba. Hay que salir de esta, fue un aprendizaje y bueno, hay que seguir. Es correcto, a veces se gana, a veces se aprende, no pasa nada, solo pierde el que de verdad se enoja. El que se enoja pierde, eso es definitivo. Pero si aprendes, si te llevas posiciones, si te llevas estrategia de aquí, puedes aprender muchísimo de Extreme Rush. Y la mejor manera de aprender, o la más fácil, no es la mejor, pero sí la más fácil, es imitando. Imita a tu rival, trata de hacer lo que ellos están haciendo y en breve aprenderás más rápido. Es la manera más fácil de aprender. No la mejor, sí la más fácil. Señores, acaba el encuentro. Acaba el encuentro. A tres mapitas, Extreme Rush son unos duros. La verdad es que juegan bastante, bastante bien. Y vamos contigo, Vergil, ¿quién para ti es el MVP esta noche? MVP, ay, complicada ahí la situación. Gans está en primer lugar, 38 bajas, captura 4 veces, defiende en 11 ocasiones. De 11. Pero Lana Ross mata 23, captura 10 y defiende 4. Ay, pero definitivamente voy con Gans. Esas 38 bajas no son buen punto. Gratis. Sí, buenísimo punto, Vergil, buen análisis. Prácticamente se invierten los papeles en las capturas de Gangster, se invierten con las defensas de Gangster contra las capturas de Lana Roach, y ahí ya nos podemos inclinar por algo. Muy buen punto, Vergil, vamos contigo, Deadpool, ¿quién para ti es el MVP en dominación? Antes de dar mi MVP, voy a saludar a Karina JK, gracias Máquina Asesina por estar con nosotros. Para mí sigue siendo Gans, pero Lara ganó el primer MVP en el primer partido. Jugó muy bien, así que estoy entre esos dos. Si bien las bajas de Gans fueron muy importantes, las defensas, una bestia esta persona, una bestia defendiendo. Pero mi punto se lo voy a dar a Lara. Al final se lo voy a dar. MVP del primer partido y del tercer partido. Correcto. Ya será decisión dividida en este momento. Gran saludo, Hay que decirlo, Deadpool, gran saludo. Te acabas de aventar de lo mejor que hemos tenido. Ya está desbancando el saludoso con todo y canto y danza del señor Mecha. Gran saludo. Viene Deadpool con todo a desbancar al señor Mecánico. No, desbancar nunca. Esto es una variación de él. Una variación, no, me parece que sabes que el día que le fue a cortar la luz al Mecha, Sí, yo creo que sí, Por ahí le bajó la cuchilla al transformador y madres, toda la cuadra se quedó sin el. No, no fue lo que me pidieron ustedes. No lo tenía que decir, No, eso era en secreto, bien. ¡Llamen a seguridad! Era offline eso. Bueno, vamos contigo, Mosquito. ¿Quién para ti es el MVP esta noche? Para mí, el MVP. El segundo MVP de la noche se le lleva a Gangster, o sea, el tercero, el segundo para Gangster, así que es correcto. Me pareció muy bien, si bien no capturó mucho, pero tuvo, es el que más defendió, y eso es algo muy importante también en el juego, no tanto capturar, o sea, es todo importante, pero no es menos importante que capturar, y hizo una buena cantidad de bajas, así que...
sin audio. ¿Ya nos escuchas, Virgil? Ok. Bueno, son 3 puntos para los señores, para el señor Gangster, un solo punto para Lana, y así es como nos quedamos. Son 2 MVP para Gangster y 1 en punto caliente para Lana Rhodes. Muchísimas gracias, raza. Es todo lo que tenemos esta noche para ustedes. El día de mañana, ¿a qué hora empezamos, Virgil? ¿Tendrás el dato por ahí? Correcto. Ok. Mañana buenos encuentros, señores. Solo serán dos. Síganos para que no se la pierdan. Por mi parte será todo, señores. Yo me empiezo a despedir. Por mi parte es todo. Estamos en contacto. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8:30 de la noche, hora centro de México. Nos estaremos viendo con el primer encuentro. Tendremos dos. El segundo será a las 10 de la noche. La mejor de las suertes para los dos equipos. Felicidades a Extreme Rush, que acaba de ganar jornada 3. Y a Bounty Hunters, no se agüiten, no bajen los brazos. A veces se gana, a veces se aprende. El único que pierde es el que se enoja. Recuérdenlo siempre, vaya. Estamos en contacto, raza. Dejo los micrófonos con el señor Deadpool. Gracias, Wallace. La verdad, tuvimos un muy buen partido por la gente de Steam Rush. La verdad, como lo dijo el señor Mosquito, extremo el rusheo de ellos. La verdad, excelente. Jugaron muy bien. Eran mis candidatos entre ellos, Agnix y Sesti. Son mis tres candidatos a ganar la Liga Gold. La verdad, les tengo mucha fe. Y bueno, Bounty Hunter, fue una caída nomás. Hay que levantarse, hay que seguir, hay que mirar para adelante, mirar cuáles fueron los errores y aprender. Aprender de lo que pasó. Gracias a todos, gracias a los que nos siguieron, a los que nos miran, a los que nos apoyan y a los que comparten. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Dejo con Mosquito. Bueno, también muchas gracias a los que participaron en el chat. La verdad que sí, fue un encuentro bastante, bastante interesante. Éxitos para la gente de Steel Rush y a la gente de Bounty Hunter, que a no decaer, tal como dijiste vos, Deadpool, no decaer. Traten de aprender, no calentarse, que haya más comunicación, que los vi medio perdidos. Y bueno, a darle plomo. Dejo el micro con el amigo Virgil. Está muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. Wallace, Deadpool, Mosquito Meca, que estuvo al inicio con nosotros, pero lamentablemente no pudo continuar con nosotros esta noche. Problemas, pues fallas y problemas técnicos que quedan fuera de nuestras manos, pero esperemos que el día de mañana podamos estar. Recuerden, 8:30, Z1 se estará enfrentando contra los señores. A ver, volvemos a repetir. Ahí está, 8:30, Z1 versus Nightmare el día de mañana. Posteriormente, a las 10 de la noche, Hellwreck versus SIG Esport se estarán enfrentando. Ahí los señores estarán peleando para subir, para no tratar de no descender de la tabla general. Y pues bueno, entonces muchísimas gracias a todos los que anduvieron por acá. Una noche complicada para Bounty Hunter, una muy buena para Stream después de venir de unos bajones pues no muy buenos en la primera y segunda jornada. Parece que ahora sí quieren levantarse, quieren tomar nuevamente el vuelo. Esperemos que así sea. Y bueno, señores, ya saben, la misma recomendación: cuídense mucho, no salgan si no es necesario, cuiden bastante a su familia. Estamos en una situación pues no muy buena, entonces pues cuídense ustedes, cuiden su familia, nos cuidamos entre todos, señores. Que pasen y que tengan muy buena noche, y nos vemos el día de mañana con más encuentros, señores. Hasta luego.